El presidente del Jurado Electoral Especial de Chiclayo, Daniel Carrillo Mendoza, se pronunció sobre las acusaciones de los candidatos al gobierno regional por Fuerza Popular y Somos Perú, quienes refieren que se estaría preparando un fraude electoral al entregar cartillas informativas en las que no aparecen las mencionadas agrupaciones políticas. Sostuvo que las resoluciones fueron alcanzadas a la OMP en la fecha indicada, por lo que el error sería de esa institución. La resolución que revoca la nuestra del Jurado Nacional de Elecciones fue colgado en la página del jurado el día 7 de agosto. Nosotros al siguiente día, o quiero decir el 7 de septiembre, nosotros al siguiente día, el 8 de septiembre, hemos remitido con oficio. Eso está acreditado, no hay ningún problema. Incluso el expediente no vuelve, pero nosotros hemos cumplido de inmediato. Habrá habido un error, seguro una omisión de la ODP, pero ya ha sido corregida, según me informan. Ya está en unas nuevas cartillas donde está saliendo ya corregido. Carrillo Mendoza indicó que este tipo de acusaciones de ninguna manera afianzan la democracia, ya que el proceso electoral es un procedimiento que tiene varias fases, las cuales deben ser acatadas por los participantes. Pues que esas posturas no afianzan la democracia, ¿no? El proceso electoral de esta naturaleza es, valga la redundancia, un proceso. Y el que se somete a ese proceso, el que participa como candidato, la organización política que participa acepta las reglas del juego. Es todo un procedimiento donde se respeta el debido proceso, la debida motivación y todo. Entonces puede haber una resolución que le agrade o que no le agrade a un candidato. Tiene el mecanismo para poder hacer uso de ellos apelando o quejando. El señor, ni la agrupación política, ni el señor que por quien me están ustedes preguntando, ha interpuesto ni denuncias, ni quejas, ni reclamos contra ningún candidato, menos contra el señor Acuña. Por otro lado, informó que ya se viene realizando el cruce de información de los estudios realizados por el candidato a la reelección, Humberto Acuña. Esto luego que la Asamblea Nacional de Rectores remitiera la información solicitada hace 3 semanas. Estudios todavía, ¿no? ¿O ya sí se remitió? Sí, sí, ya está el informe, está pendiente de resolución. Ajá. Ayer las ya universidades... Ya está el informe del área de fiscalización. O sea, ya les alcanzaron los documentos de... Sí, ya lo he elevado, ya lo he elevado al jurado. Me falta que la Secretaría nos dé cuenta para ya abocarnos a resolver. ¿Ustedes? Sí. Del mismo modo, dio a conocer que la Segunda Fiscalía de Prevención del Delito de Lambayeque ha iniciado proceso penal contra 13 agrupaciones políticas, quienes, pese a los reiterados llamados de atención, continúan deteriorando el ornato de la ciudad con la colocación de propaganda electoral.